¿Tuviste algo que ver en el crimen de Pelayes? No, no, yo no tengo nada que ver, yo no lo maté. ¿Por qué te fuiste a Montehermoso? Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque me agarró miedo. ¿Conoces a Morales? Sí. ¿Él intervino en este caso? ¿Eh? Bueno, se llama Manuel Ángel López, es apodado Chucky, es, de, es vecino de este medio. Tiene 33 años, antecedentes penales. Realmente sería esta persona quien acompañaba al autor material, a quien nosotros consideramos que sería el autor material del hecho, aquel que terminara con la vida de Ricardo, este empleado del corralón de materiales, cuya causa fue de público conocimiento. La información que nosotros recogimos en los testimonios en el día de ayer fue que este sujeto, horas más tarde del hecho, retiró sus pertenencias de su domicilio personal, las trasladó a otro domicilio en el barrio Villa Mitre, y desde allí, utilizando un medio de transporte público, se llegó hasta la localidad de Montehermoso, donde mantenía una relación sentimental con una de los ocupantes de la familia de la casa allanada en el día de la fecha. Esa información fue corroborada y evidentemente se corresponde con la realidad, teniendo en cuenta que en el día de la fecha, en horas de la madrugada, al allanar la vivienda, se logra la detención de López, el secuestro de 1.200 pesos en efectivo y el secuestro de prendas de vestir, que se condicen con las prendas que habrían utilizado algunos de los autores del hecho el día de perpetrado el mismo.